tengan invitados. Amigos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Los niños, ¿eh? Alegres. No, hombre. Chela el lugar, de verdad. Chela el lugar. ¿Qué tal? Ah, hombre, ¿qué les puedo decir, amigos? La verdad que uno se contagia con las lágrimas de nostalgia a los padres y también con las lágrimas de alegría. Hombre.
están los nietos felices, ¿eh? Feliz con los abuelos. No, hombre. ¿Qué le puedo decir, amigos? Chulada. De parte de sus hijos, ¿eh? Entonces, ¿qué era? Esas son las mañanitas que cantaba. ¿Alguien quiere pasar? Es nuestra gente aquí en Oaxaca, es mi gente.
Y aquí no hay medida para la comida. Acá, aparte de que comes, te tiene que dar un topercito para llevar. Sí, esa es una costumbre en todos, casi en todos los lugares de Oaxaca. Sí, la guisa y el darte algo para llevar. Gracias, mi amor. Yo quisiera. Así es. Muy difícil. Descansando, si quieramos. Bueno, pedir a Dios. Yo creo que también. Quiero que la nostalgia les gana. De verdad. Es sobrecito, me gusta porque es sobrecito, traen dinero. ¿Qué tal? Bien, cada quien trae su regalo de acuerdo a sus posibilidades. Qué bonito. Qué bonito detalle, no hombre, amigos, por eso salen las lágrimas, por eso. Por... Gracias a toda la gente bonita que se encuentra presente en esta bonita tarde. Vengan los abrazos para los festejados. Allá la señora Morilla Catalina García Ramírez y para el señor Alfonso Sánchez Faray. Fuertemente los aplausos de gente, que se vea que estamos de fiesta en esta ocasión. ¡Mande los aplausos! ¡Los oigo! Así que con el permiso del amigo de la Fundación Oaxaqueña, bueno, canasta oaxaqueña, el señor Audelio, si no me equivoco. Gracias, gracias. Desde Oaxaca, ¿verdad? Así es, gracias. Vale, pues, nos vamos a complacer con ese otro tema, especialmente para el señor Alfonso y para su señora esposa, Morilia Catalina. Para que baile bonito, y esto dice, Sol y Sol en la visión musical. Sub
canasta oaxaqueña. Ahí va el señor Rodelio, desde Oaxaca. ¡Sins! Hola, pues, seguimos con Escéndeles. Más chilenitas que tenemos en la repertorio en esta ocasión. Están invitados a todos ustedes, gente bonita, gente hermosa que se dieron cita a este bello lugar. Aquí al domicilio del señor Alfonso Sánchez y toda su familia. Así que, mis amigos, os invito para que pasen a la pista. Vamos a disfrutar de esta bonita tema. ¿Qué dice? Llamarse de esa manera y échale sol. We'll be right back.
ahí va. ¿Qué pasó? ¿Eh? Así es la vida acá en la Mixteca, amigos. Esta es la Mixteca, ¿vale? ¿Qué tal? Ah, hombre, amigos, qué chulada el lugar. Dejó de llover un rato, pero todo está empapado, todo se suma en terreno, sube, vean cómo quedó acá el patio. Sí, vean qué bonitas casas. Cuántos años de trabajo en este lugar. Y aquí nada más caminas tantito y toda la fruta está tirada ya. Ahí hay peras. Y en el piso pues están tiradas. Saludos, amigos, de su amigo Rodrigo Gómez desde acá. ¡Ande los aplausos, pues! De la Mixteca. ¡Ande los aplausos!